Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno de por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Efesios también nos lo dice, capítulo 1, versículos 4 y al 14. Pregunta, 10 preguntas y respuestas sobre los ángeles. Pregunta número 9. ¿Debemos tener un trato familiar con los ángeles? ¿Debemos de tener un trato familiar con los ángeles? Vamos a ver lo que muchos afirman. Los ángeles quieren ser nuestros amigos, según dicen ellos. Terry Lynn Taylor, un entusiasta de los ángeles, dice: en definitiva, mi sugerencia es que te conviertas en el mejor amigo de tu ángel de la guarda. Haz de cuenta que tienes un amigo invisible que es testigo de todo lo que te pasa y con quien compartes tus pensamientos. En serio, se necesita estar muy tarado para creer esto. La verdad. Pero bueno, los hay. Según la escritora Ellen Elias Freeman, los ángeles quieren ser nuestros amigos. Son compañeros de viaje de la vida en este planeta que desde la antigüedad enriquecen grandemente nuestra vida con su amor, con su luz y con su sabiduría. Doreen Virtue escribe: una forma de conocer a los ángeles, aún mejor, es preguntarles sus nombres. Carlos Santana, el guitarrista de rock, hizo precisamente eso y dice que desde 1994 ha estado en contacto con un ángel llamado Metatrón, que se asemeja a Papá Noel, un viejo bonachón con una barba blanca y que maneja su voz interior. También es importante saber que el intenso interés en tener ángeles como compañeros y amigos sea tal vez reflejo de alguna de las siguientes ideas erróneas sobre Dios. La primera, mucha gente cree que los ángeles y los santos, San Pablo, San Judas Tadeo, San Martín de Porres y todos esos santos, son más compasivos y más accesibles que el Padre o que el Hijo Jesucristo. Es una pena porque el amor de Dios revelado en Cristo es inconmensurable. Nada ni nadie puede amarte como Dios te ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 15. Juan 15. Dice así el versículo 9 de Juan 15: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios. Vámonos a la carta de Efesios, capítulo 5. Dice así el versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios anima a los creyentes a llamarlo Abba, que en arameo significa papá, y los invita a acercarse confiadamente al trono de la gracia en el momento de necesidad.
lo que nos dice Romanos capítulo 8. Si quiere, por favor, acompáñeme a Romanos capítulo 8. Y dice así el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, Padre, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las personas devotas de Los Ángeles a menudo promueven la idea de Dios que pregona la nueva era como el todo divino. Dios es todo, o de alguna manera todo es parte de Dios. Esto es panteísmo. La Biblia en cambio enseña que Dios es el creador personal del universo y que nosotros y los ángeles somos sus criaturas. Vamos hasta el Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Romanos 1, 25. Dice así Romanos 1, 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pregunta número 10. ¿Jesús es un ángel? ¿Será Jesús un ángel? Vamos a ver lo que muchos afirman. Jesús es el arcángel Miguel. Algunos grupos religiosos, tal vez el más notorio es el de los Testigos de Jehová, que creen que Jesús no era Dios, sino que se trata del arcángel Miguel. Según su revista oficial La Atalaya, el ángel principal, tanto en poder como en autoridad, es el arcángel Jesucristo, a quien también se llama Miguel. ¿Entienden que cuando Pablo afirma que el Señor Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel, 1 Tesalonicenses 4:16, Jesús es el arcángel, como en Judas 9, a Miguel se le llama el arcángel, los Testigos de Jehová concluyen que Jesús debe de ser Miguel. También creen que el ángel de Jehová o el ángel del Señor del Antiguo Testamento es una descripción de Cristo en tanto ángel creado. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Jesucristo no es el arcángel Miguel. Daniel capítulo 10, versículo 13, describe a Miguel como uno de los príncipes de primer rango, mostrando que aunque era uno de los principales ángeles, no dominaba sobre todos los ángeles. El término arcángel significa el ángel principal. Miguel era un ángel con la misión especial de proteger al pueblo de Israel. Daniel 10, versículo 21, Daniel 12, versículo 1. Cristo, en cambio, es el creador de los ángeles, Colosenses 1, 16, y digno de la adoración de todos los ángeles, Hebreos 1, 6, Apocalipsis 5, 13 al 14. Jesús es infinitamente superior a los ángeles. Cuando Pablo dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está diciendo que un arcángel anunciará el descenso del Señor, y no que el Señor Jesús sea un arcángel ni que tenga voz angélica. En Judas 9, el arcángel Miguel se negó a maldecir al diablo porque entendía que proferir juicio correspondía al Señor Jesús. El Señor juzgará al diablo, a sus ángeles caídos y a todas sus criaturas. Mateo 25,